es una competición de donde va a haber un solo cupo. Uno de ellos se lleva un cupo de un evento nacional llamado Crocodiles, que se va a dar el siguiente mes, con más de 1000 soles en premio. New Era contra Real Six va a ser de 3 rounds. En total son 9 votos, el que tenga mayoría va a ganar el cupo. El premio hoy día son 50 soles, un cypher grabado en un estudio profesional y una sesión de fotos por Sonyo. Un aplauso para los dos finalistas, por favor. El primer round va a ser 40 segundos, o sea, 4 salidas continuas, ida y vuelta, ¿está bien? Lo ida con un beat, la regreso a hacer con otro beat distinto. Pues inicia New Era, 4 salidas seguidas, 40 segundos, libre. ¿Quién está? Plero de la improvisación, te mata a ti primero pa' que veas, maricón. Tú no eres bueno, soy nueva generación. Adivinen qué, en la sola voz de un peón. Y tú no tienes el talento más fino. Yo te adoctrino, mi niño, me ganas, eres mi niño. Tú no eres bueno, yo te adoctrino. El concierto de Chacalón era en el Guaralino. Así que vete por otro lado, que tú solo eres tarao. Un tiburón contra un bacalao. Donde se ha visto, donde se ha encontrado, que los mejores compitan contra los taraos, así que tranquilo que no eres tú la amenaza. Cuando lo han visto ganar fuera de la plaza, tú no eres bueno, ¿qué te pasa? Te estoy metiendo 4 misiles, llámame un avión, casa. Un tiburón versus un bacalao, un rapero de flyer, calle underground, idiota, ¿qué vas a saber de mi barrio? Vives en el Rimac, pero en tu barrio no hay sicarios, solo hay idiota que piensa que hace el free, piensa que me gana a mí, me daste una vez frente al beat, fue 2 versus 2. ¿Qué pasó? ¿No vino tu papito Stick para que te cambien los pañales? Pero en el sample, hermano, yo lo hago porque eres simple. Mamito es un inservible y viene a rapear con voz de cabro y con zapatillas de hipster. A la firme no me jodas, no me jodas, porque hablas de Chacalón si vives en el cerro. Encima del cerro tú eres el testaferro. Vienes con esta huevada en la cama de mi perro. Espérense, vuelta, vuelta, inicia el perro. Este león es una niña, habla de misiles, su granada se acaba, está piña. A la firme, que te lo digo para los giles, porque tú tienes misiles, yo tengo proyectiles como máquina de guerra para matar a tu tierra y dejarte tirado como una triste perra. A la firme, que tú no estudias, tu viejo eres negro, ¿de dónde están las rubias? Por eso te tocaba cuando entraba tu jato, luego te bañabas y te venía calato. Y ese león se criaba Picasso, te agarraba de brazo. Te voy a hacer un autorretrato, te decía, y te dibujaba tu huevadita. Firme, tú solo sueltas rimas escritas. Estamos en el mismo distrito. Yo te invito a que pases a mi barrio y que te pruebes la maldita. Niño, esos chistes ya lo hacen varios. Claro que en mi barrio no existen sicarios. Esa valentía que usaban para robar en los barrios la usaron para enlistarse y ser bombero voluntario. ¿Qué vas a saber, pegajón? Si sabes que te mato solamente con un paso. Tú haces chistes, pero lo tuyo es otro caso. Porque eres el bufón que hace reír a los payasos. Eres un triste huevón, no tienes talento ni condición. Mira, ¿por qué no te vas a los cómicos ambulantes y pasas delante de la gente para que vendas tu turrón? Última. ¿Quieres chistes o huevón? Yo no hago chistes porque esto no da nada. Tú para mí no eres cagada. Yo no hago chistes, la época de plata contra la época dorada. Primera ronda, 40 y de vuelta a la segunda. ¡Mano arriba, mano arriba con tu gesto! 8x8, 3 salidas, ¡objetos! 3, 2, 1, ¿qué me vas a contar? Con el cigarro te vas a matar y con el audífono de ahí tú te vas a ahorcar. Es un objeto homosexual, te voy a trigar. Te voy a romper el anillo de luces parpadear. ¡Oh, mira! ¡Ocho! ¡Sale llena de nuevo, 8x8, le puse eso! Hey, cállate tarado, que tú estás todo drogado. Pásame tarjeta pa' jalar lo que has dejado. Tú no eres bueno y tarado, dirás como ese perro, triste y encima cargado. Sí, mira, ese perro parece un Pokémon. Pásame el Charizard, que estoy recontra fumón. Yo te dejo la rifa en Namekusein, así que es normal, hermano, no hay propaganda. Mira, hermano,
hermano, ¿qué? Yo siempre soy mejor. Yo traigo mi gripa de Wakanda, pero fumo cigarro. Tú estás pa'l mal, no, tú estás peor. Hermano, sabes que eres el aguante tuyo. Yo te gano con el talento más fino, siempre fluyo. El tonto viene con la camisita del orgullo. Pa'l mal vine, yo en los tuyos. Tú no tienes el talento con esta zapatilla que brilla porque es doradita como lo de los coreanos. Pero mira, es que hay un papel y como no tienes en tu casa, con esto te queda limpiar tu ano. Mira, la cama es DC, te ganó Real Cico, te pregunto en 2-1 DC. A la firme, este hombre es un infeliz, porque trae su tabaco con hueco y encima huele a chistriz. ¡No jodas! Son unos buenos objetos, para meterle hermano en el gueto. Porque en realidad, mi profesora era una chica, le daba una manzana y la pendeja hacía una pipa. Hermano, para mí solo eres un guarro, hoy vine a atropellarte con un carro. Nos comparamos los buenos con los guarros, porque algunos cargan rosa y otros cargan cigarros. Yeah. No tienes nada que aprender aquí, en sí yo te mato con un wannabe. Mira, ¿qué pasa? Ponte la gota pa' que mamá no se entere cuando llegues drogado a casa. Yo soy el acertón de las rosas, por eso hoy día porquería traigo pistolas y rosas. Así que normal, mi rima sí es hermosa, porque yo te gano, claro que sí, estrofa estrofa. Y en esta huevada guardo mi marihuana para todos mis panas y la gente que gana. La gente que me dice, oye, sácame un cheque, oye, tengo un fono, mejor hazme un trueque. ¡Yeah! Hermano, aquí fue un aplauso para esta batalla. Pero yo pensaba más porque tenía más destreza. Y si no me creía, le rompía la pizarra en la cabeza. ¿Sabes? Le rompía la pizarra en la cabeza. Ese un tarado veía y se orinaba en la mesa. Me orinaba en la mesa porque esto es único, ya que para un rapero cualquier baño es público. Sí, cualquier baño es público, le hacían daño porque tenía bigote, pero en realidad era bello público. Pero tú que me vas a saber que al fin descubrieron que por tu estatura y tu bigote era Charlie Chaplin. Sí, era Charlie Chaplin, pero ese no juega. Charlie Chaplin, pero a estudiar en un SEBA. Pero tú eres más cojudo, porque aparte de ser Charlie Chaplin, eres tonto y mudo. Pero es que no se asemeja, porque en el SEBA se basea viendo a la profesora más vieja. A la profesora más vieja, mientras se va tu vieja, y con tu viejo a mí no te lo nos deja. Yeah. Yo siempre hacía un discurso, pero a la profesora de inglés, claro que yo sí le discurso. Yo le dice what your name, y me dice papito, pa' ti cualquiera, solo méteme el freestyle. Sí, es algo simple, yo le hice una sopa y me volví bilingüe. Con el mismo idioma que enseñaron cuando naciste. El profe le ponía 20 de nota porque yo le vendía la tiza y ese hombre pasaba la puta. Claro que sí, te ponía 20 de nota. ¿Cuál es el examen? Pon tu nombre, ya pasaste la lista de idiotas. Sí, ya pasaste la lista de idiotas, pero pásale de entrada a los casos, porque si te ha ido a gotas. Tú traes la gota, tú traes la gota, te pone 20 de nota porque con todos los directores la rota. Sí, con todos los directores la rota, pero la directora si te ve grifo, tu cabeza explota. Pero si querías un 25 para ser alumno mejor, ¿qué te quedaba? A sentarte en las piernas del profesor. Yeah. Pero este es un tarado, este que es un 5 y quinto de secundaria, mi año te saco un octavo. Mira, si su papá era tan malo, que porque era feo no te pegaba con un palo amarrado a otro palo. No, un palo amarrado a otro palo, huevón. Si te hubiera dado un palo, ni era palo, era cartón. Era palo, era cartón, era palo, era cartón. ¿Qué pasa? Porque para un indigente cualquier cartón es casa. Sí, tú estás en tu distrito, te daba una rata amarrada a una pita y le decían que era un carrito. Pero que tú casas con mi distrito, si no estás en el sur, igual eres mongolito. Yeah. Sí, pero eres una peste. Norte, sur, cualquier lugar. Mejor ven, cómete este. Oye, tú eres una familia de enfermito. ¿Por qué no cuenta que soy tu abuelito que te sacó del pito? Yeah. Tu abuelito me sacó del pito. Listo. Tu abuelito me la vendía y se llamaba Calixto. Tu abuelito te vendía, te dabas el culo por un pan. Te sentaba en tu pierna, te decía, te cuento la historia de Vietnam. Tu abuelito te contaba la historia de Peter Pan. Esta es una M4 y la que tengo abajo es para usarla cuando te pongas en 4. ¡Yeah! Hermano, que fue un aplauso para tus hermanos. ¡Enfermo! ¡Par de enfermos! ¡Pero aquí es soltero! ¡Ronda, ronda! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué dentro de un país que está con el terrorismo! ¡Tu prima la cagada! ¡Holi, mamá! Voy a estar, así que espérame con la comida. Auspicio de agua, ya saben, comprensión. Auspicio de frío vacío.
Jurado, sale Trujillo. Martillo, Jurado, Vulcano, Jurado, Gerardo, han deliberado. El ganador tiene 2 rounds a 1. El que tiene un round ganó la segunda ronda y el otro ganó el primero y el tercero, ¿está bien? Entonces, Kennedy, desde 10 vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bien, hermano! Levántalo, levántalo. Levántalo.